Señor licenciado José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público, un pilar básico de la nación mexicana es el régimen republicano y federal. Cuando un gobierno olvida lo que es la República y lo que es la Federación, las cosas no pueden marchar bien. Señor secretario, sea usted bienvenido a la Casa de los Representantes del Pueblo de México. Esperemos que su gestión atienda la alta responsabilidad que le fue conferida y deje atrás la politización de las finanzas públicas, que fue el signo distintivo de su antecesor. En este recinto, para mi partido es la mejor ocasión de hacer un balance de los gobiernos emanados del PAN, un año antes que el pueblo de México rinda su severo veredicto en las urnas. El PAN recibió en el año 2000 una economía con una tasa de crecimiento del 6% anual. 10 años después, la desplomó al 1.7%. El incremento del ingreso per cápita fue de solo el 0.6%, una de las tasas más bajas del mundo. El déficit de empleo suma más de 6 millones. Los gobiernos del PAN en 11 años contaron con los mayores excedentes presupuestales de la historia, incluyendo los del petróleo. Ventaja no traducida en crecimiento económico y desarrollo humano, pero sí en deuda pública y gasto corriente, que creció 100 mil millones de pesos por año. En eso utilizaron el YETU y el punto del IVA. Por eso mi partido ha sostenido que los gobiernos del PAN son caros y malos. Hoy en México tenemos más pobres que hace 10 años. Según la última medición del Coneval, entre 2008 y 2010 se sumaron a la pobreza 3.2 millones de mexicanos, lo que significa que hoy tenemos 52 millones de compatriotas en situación de pobreza patrimonial. La única política social que conoce el gobierno que usted representa consiste en que los pobres no se mueran de hambre, pero que no cambie su situación de vida. Los pobres que ha producido este gobierno en 5 años equivalen a la población total de 10 entidades del país. Ese es el balance económico de los gobiernos del PAN. En el PRI seremos muy cuidadosos en la revisión de la Ley de Ingresos para definir con claridad el presupuesto de gastos fiscales y el impacto que significan los beneficios fiscales que se confieren. Revisaremos también las atribuciones del presidente para otorgar dichos beneficios. Analizaremos con mucho cuidado la propuesta del gobierno federal para que los estados apliquen un impuesto al consumo de 5%. Esto no solo es injusto, sino inmoral. Las familias no distinguen entre impuestos locales y federales, pero la gente lo resiente igual. Hay que decirlo claro, el PAN propone que las familias mexicanas paguen 5 puntos más de IVA. ¿Ante qué nos enfrentamos los mexicanos el próximo año? El presagio está escrito en su proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que es el más importante instrumento de política económica y social con que cuenta el Ejecutivo Federal. El proyecto que hemos recibido tiene 4 características. Es recesivo, es centralista, genera pobreza y tiene un tinte eminentemente electoral. Es recesivo porque no fomenta el crecimiento económico ni el empleo, porque el año entrante, marcado por una posible crisis económica mundial, no impulsa una economía proactiva que estimule el mercado interno, como lo demuestra la disminución de 20 mil millones de pesos en comunicaciones y transportes o los más de 30 mil millones que reduce a las actividades agropecuarias. Es centralista, como todas las definiciones ideológicas de este gobierno, con criterios concebidos y formulados propios de inicios del siglo XIX, como lo demuestra el recorte en más de 60 programas destinados a apoyos a entidades federativas, como en educación, que elimina todos los programas de cultura de los estados, todos los apoyos al deporte y los fondos compensatorios a entidades, o los fondos metropolitanos con reducciones superiores al 87%, o la disminución en un 50% a los fondos contra desastres naturales. Ese es el verdadero proyecto del PAN y su gobierno. Genera pobreza porque promueve la inequidad social con programas que no llegan siquiera a ser remediales y no revierten las condiciones de miseria en que viven millones de mexicanos. Esto lo demuestra la reducción en 70% del Fondo Regional para apoyar a los 10 estados más pobres del país, o la reducción neta al ramo de ganadería, agricultura y pesca por 12 mil millones de pesos, o el 84% de recorte al programa de infraestructura de riego, o la reducción en 58% para los programas de agua potable y alcantarillado, y las reducciones en programas como la vivienda rural, la equidad de género en salud o el apoyo a discapacitados en transporte. El proyecto que presenta es eminentemente electorero.
estimula claramente el clientelismo electoral al proponer aumentos a todos los programas clientelares asistenciales que opera directamente el gobierno federal en materia de vivienda, salud y desarrollo social, que tienen aumentos hasta de un 60%. No solo eso, con mucha suspicacia se observa el resurgimiento del programa Enciclomedia, disfrazado con otro nombre, con más de 5,000 millones de pesos. Le pregunto, secretario, ¿interés de quién fue este programa? Quizá del mismo que operó el monumento emblemático del PAN, llamado Estela de Luz. Del mismo modo, llama la atención los recortes en 90% del Fondo de Reparaciones e Indemnizaciones de Atención a Víctimas, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Esto es así de grave como es, no son dichos, son hechos. México tiene un proyecto de nación que casi 200 años señala los principios constitucionales de nuestro país y requiere de un gobierno comprometido. Señor secretario, en el PRI con respeto decimos al gobierno que usted representa, no es con mezquindades como crecerá el país, no es con arrogancia como se consensa y no es con engaños como se negocia. Desde el 2001, los presupuestos de egreso se han aprobado con el 75% de votos de las y los diputados, pero el gobierno federal se ha empeñado en romper consensos, dañando enormemente los mejores intereses de la población, que son los que afanosamente defendemos. Cuando no hay disposición de llegar a acuerdos, por consensar y articular lo diverso, el único camino que da la vía parlamentaria es el voto de las mayorías. Se lo recuerdo, secretario, no ha quedado por el PRI llegar a consensos y no hacer uso de su mayoría. México requiere un presupuesto que fomente el crecimiento económico, el empleo y la equidad social. No permitiremos que los estados pierdan su capacidad para responder a la sociedad en educación, salud, infraestructura y seguridad pública, y refrendamos nuestro compromiso con los campesinos mexicanos en un sector prioritario para el país. Blindaremos los programas sociales para evitar su uso con fines electorales como pretende la propuesta del Ejecutivo, y termino. Estas severas fallas dan clara idea a la sociedad de la concepción de Estado que tiene el Gobierno de Acción Nacional. Explican su fracaso en la construcción de nuevas instituciones sociales, su ignorancia de la realidad nacional y su soberbia para intentar cambiar a través de una propuesta de decreto 200 años de historia independiente. Muchas gracias por su atención.